Un tribunal de Filipinas ha devuelto la licencia al medio Rappler, fundado por la periodista y Nobel de la Paz María Reza, y que se enfrentó a las críticas del expresidente Rodrigo Duterte por su cobertura de la sangrienta guerra contra las drogas promovida por el exmandatario. Rappler permanecía cerrado desde el año 2018, ya que la Comisión de Valores y Cambio argumentó que este medio violaba la norma constitucional que prohíbe a personas o entidades extranjeras ostentar la propiedad y el control de medios de comunicación, ya que el medio estaba vinculado al empresario estadounidense Pierre Omidyar, fundador y expresidente del sitio de subastas eBay. El mismo, tras la revocación de la licencia, donó todas sus acciones de Rappler a los empleados del portal. Este medio de comunicación, fundado en 2011 por Reza y otros periodistas, recibió constantes ataques y amenazas desde la llegada al poder del presidente Duterte por su postura crítica con la campaña antinarcóticos del mandatario. Por su parte, el abogado de Rappler, Francis Lim, indicó este viernes que la decisión judicial supone un espaldarazo a la libertad de prensa y democracia en Filipinas.